Estamos con José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, en el stand de Claxo TV, aquí en Laza, Chicago. Muchísimas gracias por la entrevista y veo que ha comprado ya algunos libros. He comprado algunos libros y otros los traigo, porque en realidad, como hay un panel en el que tengo que participar sobre Guillermo O'Donnell, sí, me traje un par de libritos para citarlo en caso necesario. ¿Es compatible el puesto en la OEA con la lectura? ¿Es compatible la política con la lectura? ¿O en algún no momento totalmente, se hace pero yo imposible? Creo que, yo hace muchos años que tengo la costumbre de leer muy temprano de mañana y felizmente no se me ha pasado. Entonces, y si no es imposible, menos, ¿no? Si no, en el día es imposible, aunque uno se lleve los libros a la oficina, todo lo que se quiera, no. Si no lo hace alguna hora y que esté tranquilo, es medio complicado. ¿Y qué lee un secretario general de la OEA? Bueno, yo leo mucho novelas. Sí. Leo muchas novelas y leo también libros sobre temas de mi profesión, digamos. Uh-huh. Yo diría que lo principal es eso. O sea, yo leo mucho de ciencias sociales, de ciencia política, ese tipo de cosas. Y además hay que leer muchos diarios y muchos informes también, claro, y muchas revistas. Claro, ¿no? ¿Eh? Claro. Pero, ¿qué es desde ese puesto lo que se ve como lo más interesante en investigación en ciencias sociales en América Latina? No, yo desde creo lo que llega. ¿Cuáles son los temas que aparecen como los más interesantes? Bueno, yo creo que el tema que está hoy día más de moda, por así decirlo, y no digo no solamente la literatura, sino que en todo el tema de la desigualdad, ¿no? Esta situación un poco paradójica que surgió. Sí. Digo paradójica porque siempre hemos tenido muchos pobres. Sí, claro. Pero el tema de la desigualdad no había sido tratado hasta que alguna gente, comillas, sí, salió de la pobreza. Claro. Y de pronto nos dimos cuenta de que habían quedado al lado, pues. Porque es cierto que hoy día hay un 28% de pobres en América Latina, que son 170 millones, pero la mayor parte de los que salieron de la pobreza en el periodo anterior, en la bonanza económica que acaba de pasar, sigue perteneciendo a hogares. Estamos hablando de la última década. Claro, sí. Pero como hay un estupendo libro, un estupendo artículo, trabajo de Nora Lustig y Nancy Bersal y otra persona, desgraciadamente no conozco, solo recuerdo, sí, su nombre, que habla de este grupo que dicen, sostienen ellos, un tercio de la población de América Latina que vive entre los 4 y los 10 dólares por familia, lo cual significa que si usted le suma a los pobres, pues no son pobres técnicamente, claro, si usted le suma a los pobres, resulta que el 60% de los hogares de América Latina viven con menos con 300 dólares al mes, o 300 o menos dólares al mes, ¿no? Ahora, ¿eso significa que se hizo poco, que se hizo menos de lo posible, o que es un proceso muy largo y que es algo casi inevitable? No digo casi natural, y no estoy hablando de la inevitabilidad de la pobreza, sino de la inevitabilidad de la lentitud de la recuperación. Es lento. La razón, curiosamente, es que precisamente que... Bueno, la pobreza se ha hecho mucho, creo que no hay que desdeñar el hecho de que 44% de pobres del 2002 a menos del 30% del 2012 es una gran cosa. Pero lo que es más difícil es la distribución. Sí. La distribución de la riqueza es más difícil porque está más conectada de buena y de mala manera al crecimiento económico. Yo creo que una desigualdad grande no ayuda al crecimiento económico. Pero al mismo tiempo medidas demasiado radicales, por ejemplo, grandes reformas tributarias, aumento de una serie de garantías y de derechos para los trabajadores que se perdieron con el tiempo, claro, puede producir una cierta dificultad en la inversión. Entonces la magia de la política aquí consiste en compatibilizar, hacer mucho más justicia social, o sea, distribuir mucho mejor con que siga habiendo un crecimiento económico. Uh-huh. En este periodo es complicado porque todos sabemos que la década que viene para América Latina no es tan buena como la anterior. Y el contexto internacional eso es peor. O sea, como está. Absolutamente. Sí. O sea, en materia estamos sufriendo, yo diría, un doble impacto internacional con un interno también. Primero, la caída de los precios, la estabilización de la demanda de materias primas, de minerales, agrícolas, etcétera. No es que vayan a disminuir, pero tampoco van a aumentar como aumentaban la década anterior, junto con la reducción del espacio crediticio desde el mundo desarrollado. O sea, hoy día se está prestando más plata y más dinero disponible para invertir, sí, en Estados Unidos que antes, y menos para América Latina
Y eso es la segunda complicación. Y la tercera es que la gente está muy endeudada de nuevo. Es decir, la deuda pública no es tan preocupante como fue hace algunas décadas atrás. Usted dice la gente en términos de privado, los hogares, por su consumo. El endeudamiento, porque usted puede siempre decir voy a hacer una política expansiva, sí, sobre la base de aumentar el consumo interno. Pero cuando ya cuando la mayor parte de esa clase media de la cual hemos hablado le debe la mayor parte de su dinero a la tarjeta de crédito, sí, no hay mucho espacio para crecer ahí tampoco. Uh-huh. Entonces esas tres cosas las estamos usted empezando recién a sufrir. La desigualdad está relacionada con el crecimiento. ¿En qué medida está relacionada con el crecimiento? Interesante. ¿Es con el crecimiento o con la globalización o con ambas cosas a la vez? Bueno, los economistas más tradicionales, los que se agrupan, sí, en las instituciones más conocidas como el Fondo Monetario, etcétera, en los últimos años, para ser justo, se han preocupado del tema del crecimiento, de la desigualdad, en la medida en que es un problema que se produce como producto de la crisis, o sea, los impactos de la crisis sobre la desigualdad. Pero interesantemente, en la última reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial, algo que algunos economistas importantes como Stiglitz, como Robert Reich, el mismo señor Piketty, que se ha hecho tan famoso ahora, pero que está escribiendo desde hace más de una década, habían dicho, de pronto le empieza a decir el Fondo Monetario, que la desigualdad no solamente es un mal efecto del crecimiento, sino que es también causa de un crecimiento más lento. Uh-huh. Es causa de un crecimiento más lento en la medida cuando hay necesidades de vida tan presionantes y tan vitales, muchas veces la productividad de la gente no es la misma, ¿no? Uh-huh. Eso a veces la gente se da poco cuenta. Claro. Hay estudios históricos maravillosos de la alimentación y de todo que demuestran que probablemente la economía capitalista habría desarrollado aún más fuerza todavía si no fuera porque una parte muy importante de los trabajadores no comían lo suficiente como para producir todo un día de trabajo. Claro. Entonces la desigualdad es dañina para el crecimiento económico. Uh-huh. Ahora, como consecuencia de que sí, yo creo que de alguna manera la globalización no controlada, por así decirlo, no regulada, ciertamente creó espacios en los cuales la mano de obra era tremendamente barata todavía, y por consiguiente quedó desocupación en países en los cuales había mejor distribución social, sí, y eso ha dañado la desigualdad, o sea, ha producido un efecto importante en la desigualdad. Hemos crecido, sí, todo el mundo ha crecido. Bueno, esa es la razón por la cual todavía no hay insurrecciones gigantescas, que finalmente la economía ha crecido mucho. O sea, en los últimos 100 años la economía ha crecido mucho más que probablemente los 200 o 300 anteriores. Por lo tanto, todos viven algo mejor, pero el nivel de desigualdad es muy brutal. Uh-huh. Si uno examina algunos países, incluso los nuestros, y elimina de la distribución el 5% superior, el otro 95% tiene una distribución relativamente razonable, digamos, pero el primer 5% se está llevando un 15 o 20% del ingreso nacional, pues. Y eso ha pasado en todo el mundo. O sea que es muy parecido al lema que toma Occupy Wall Street, que viene de un concepto de Stiglitz, que es el 1% por un lado y el 99% por otro. Es así. Y la verdad es que si usted ve las cifras estas de Piketty, de Manuel Sáez y algunos, sí, otros, pueden llevar incluso esto al 0,1% y al 0,01%. Ajá. El 0,1%, por ejemplo, en este país, en Estados Unidos, el 0,1%, no el 1, el 0,1%, sí, se lleva el 5% del ingreso nacional. Uh-huh. Y es una cantidad sustantiva cuando estamos hablando de algunos miles de familias, ¿no? De algunos miles de familias. José Miguel Insulza, ¿cómo aparece la OEA en este escenario con el desarrollo de otras instancias? Uh-huh. Que usted me dirá si se superponen, se contradicen o se complementan. Como CELAC, UNASUR y el propio Mercosur. Mire, la OEA y el sistema interamericano antes incluso fueron creados fundamentalmente como una forma de vincular constructivamente a los distintos segmentos de la región, que no son todos iguales, que no son todos, por así decirlo, las relaciones entre ellos son mayores a nivel de subregiones que a nivel del conjunto del hemisferio, pero que tienen un conjunto de temas en común y todavía los tienen. Ahora, hay periodos en los cuales nace una cierta urgencia o un cierto deseo de crear organismos propiamente regionales o subregionales. Sí. Y yo creo que eso es valioso y no tendría por qué obstaculizar la mantención de un organismo hemisférico. El problema está que en este momento coexisten dos cosas. Primero, una mucho mayor atención
de los latinoamericanos, una mayor independencia de los latinoamericanos, producto, entre otras cosas, de la situación económica que vivía en el último tiempo. Mal que mal, la economía de América Latina pasó del 5% del Producto Mundial al 8% en pocos años, ¿no? Más el aumento de la relación comercial con China, exacto, en ese mismo periodo. Bueno, ¿no? Y además, también una mayor globalización, en el sentido de que hoy día las relaciones con el mundo son mucho más, claro, más equitativas. Coincide eso con que, como ha dicho Dante Caputo, el águila miraba para otro lado mientras esto ocurría. Entonces Estados Unidos está vinculándose mucho más vinculado a otras regiones del mundo. Y está mostrado, eso también ocurrió en los 70 y los 80 un poco, que en ese momento tienden a surgir otras organizaciones. Claro. No es por las carencias, no es por un antagonismo con la institución hemisférica que existe, sino por la necesidad de agruparse de mejor manera para plantear los propios problemas ante un mundo, ante un mundo distinto. Entonces, yo siempre digo, la OEA no compite ni con la CELAC, ni con la UNASUR, ni con ninguna de esas, compite consigo mismo, tiene que adaptarse y ajustarse a las realidades de nuestro tiempo. Esa competencia con la propia OEA, ¿cuáles son los desafíos actuales? Yo creo fundamentalmente, ¿cuáles temas? Mire, para mí el central es el problema de la igualdad de los estados. Voy a poner un ejemplo que es un poco violento, si se quiere, ¿no? Pero cuando Estados Unidos impulsó con mucha fuerza el sistema interamericano de derechos humanos, todavía tremendamente vigente y tremendamente importante, nadie en realidad lo discute. La verdad es que cuando estaban pasando las cosas que pasaban en nuestros países, a nadie le importaba mucho quién lo hacía, cómo se hacía, etcétera. Y Estados Unidos hizo la Convención de Derechos Humanos, pero nunca la ratificó. Todos los países de América Latina la ratificaron. Y enhorabuena, estábamos felices de eso igual, porque la Comisión de Derechos Humanos llegaba a nuestros países donde estaban matando gente. Sí. Pero hoy día tenemos todos democracias. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué ellos no son parte? O sea, ¿por qué ellos regulan este sistema y no son parte de este sistema? Entonces el tema de la universalización en esa materia es muy, muy fundamental, como lo son todos los temas. O sea, no hay ninguna razón para que, a los países les cuesta aceptar que hay una organización en la cual uno suscribe los acuerdos y otros no los suscriben. Eso ya no es de nuestro tiempo. Entonces, si cuando me preguntan a mí, yo digo, claro, probablemente debería empezar por otras cosas más fáciles de resolver. Pero creo que esa es la principal. Es la principal dificultad que hoy día existe. Estados Unidos tiene una política global, pero no comparte con los latinoamericanos una política común ni siquiera para la región ni para el mundo. Pero cuando empezó el gobierno del presidente Obama, él dijo una frase que era muy importante, que todavía lo es. Él dijo, yo quiero hacer política con ustedes y no para ustedes. Bueno, todo el mundo espera que eso ocurra. Y yo creo que de alguna manera eso es lo que quisieran los latinoamericanos. No es no entenderse, ni mucho menos, con Estados Unidos. No es darle la espalda a Estados Unidos, ni mucho menos. Yo creo que Canadá además entiende mejor eso que muchas veces. Pero sí quieren tener un espacio en el cual puedan tratar los problemas razonablemente en común. No todas las cosas se pueden. Si Estados Unidos mañana reconociera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, probablemente la Corte Suprema agotaría la primera sentencia que se dictara, y todos entendemos eso. Pero se pide un poco, por lo menos unos gestos de mayor reconocimiento de la importancia que ha asumido América Latina en el mundo. José Miguel Sulza, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, en el stand de Claxo TV, en Laza, Chicago. Thank you.